perdonaste, me acogiste sin duda. No vacilaste en darme oportunidad, pues tú bien sabes que todo puedes cambiar. En tu amor hay libertad, que sin ti testigo fiel yo soy de tu misericordia, tu poder y tu gloria. Por mí todo lo has dado, te hemos crucificado y aún así tú me sigues amando. Al pie del de tu amor contemplar, en aquel momento sentí mi alma desgarrar, pero sé que vives, la tumba está vacía, sé que vives, te sigo fiel yo soy. Misericordia, tu poder y tu gloria, por mí todo lo has dado, te hemos crucificado y aún así tú me sigues amando. Pero sé que vi está vacía, sé que vives, testigo fiel yo soy. Bueno, hola, hola. Bendiciones, somos Julie y Josh. Y bueno, primero que todo, agradecidos y felices de estar aquí, de poder compartir un momentico con ustedes. Agradecidos con nuestros hermanitos que nos hacen la invitación. Y bueno, vamos a compartir, vamos a lo que vinimos de una vez. Y primero se preguntarán por qué estos dos comenzaron cantando. Porque sencillamente así fue que nos conocimos, cantando. Es lo que venimos haciendo y bueno, lo hicimos desde el noviazgo y ahora desde el matrimonio. Exactamente, y ahora a tiempo completo para el Señor. Así que el Señor es quien inspira, quien dio el don, quien nos fortalece cada día en el matrimonio. Y pues nada, Él es el centro de nuestro matrimonio y ese es el tema que vamos a tocar, vamos a compartir con ustedes. Jesús en el centro del matrimonio, Dios en el matrimonio. Así es importante, Dios no es a un lado, Dios no es al otro lado, Dios tiene que ser siempre el centro de la relación, no solamente del matrimonio, sino también del noviazgo. Porque si también nos ponemos a ver, nosotros, si no pensamos en el noviazgo o un matrimonio, pues estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada. Claro, porque eso es darle el valor que tiene el noviazgo. O sea, así tú es. Es una preparación. Sí, exactamente. Y el que no piense en casarse, pues no se novie. Así es. Así como decimos nosotros. Y si sienten maripositas en el estómago, tampoco se casen. O sea, eso no es un... Exacto. Y no se casen eso... si tienen maripositas en el... Si tienen novia o novio y sienten las maripositas, no se casen. Exacto. Hay que saber cómo diferenciar muchas cosas. Pero bueno, ya en lo que nos concierne a nosotros en el matrimonio, lo que les vamos a compartir en este momento es saber la importancia primero que tiene el sacramento y saber de que Dios siempre tiene que estar ahí. Porque sí. Si no, esto no va para ningún lado. Uh-huh. O sea, es quien da la estabilidad, quien da el don, quien da los regalos de cada día, incluso pues la vida. El respirar es un regalo cada vez que tú te despiertas y hay que ser agradecidos. También pienso que se ha perdido mucho la gratitud porque no reconocemos a Dios en medio de nosotros.
Así es. Al no ser agradecidos, pues yo creo que muy difícilmente vas a poder darle el valor y cuidar y cultivar y bueno. Solo con respirar ya tenemos ahí sentimos la misericordia de Dios. Uh-huh. Porque con solo respirar, Yuli nos decía también estos días, si nos pasaran una cuenta, una factura por lo que nosotros respiramos, ya se puede imaginar esa factura tan larga. Y Dios ha sido grande y bondadoso, aún sabiendo de que nosotros somos malos y tenemos defectos total a millones, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Bueno, y ahora que mencionas eso, muchas personas se juzgan, se critican y se señalan aún más de lo que, o sea, ellos creen que el Señor los trata así. Uh-huh. Y que en realidad no es. Claro, o sea, está bueno que nosotros reconozcamos nuestra falta, nuestro delito, nuestros pecados y todo, pero viendo que si nosotros somos así de pecadores, el Señor es mucho más grande en misericordia, o sea, se derrama en bondad para cada uno de nosotros. Y eso es muy bonito verlo, porque también nos reconocemos pecadores y tan miserables y decimos o pensamos de que somos tan malos que no nos va a ver el Señor con ojos de piedad. Y allí también lo comenzamos a apartar. Yo creo que lo tomamos muchas veces de excusa para alejarnos de Dios. Uh-huh, y ese es el problema. En lugar de mejorar y de tomar fuerzas para salir adelante, en este caso en las relaciones de matrimonio, nos alejamos cada vez más. Por eso vemos que si no tienes al Señor allí, pues cada quien coge para su lado y sálvese quien pueda. Y si lo incluimos dentro del papel de la familia, del hogar... Uh-huh. Dios juega un papel importante, muy importantísimo, porque estamos viendo familias disfuncionales, familias con problemas, familias donde no son rines de boxeo, uh-huh, familias donde se vive el pecado, familias donde no se hablan inclusive todavía, duran años sin hablarse. Conozco familias que duran años sin hablarse. O que viven en la misma casa y no se conocen en realidad. Dicen inclusive algunos que viven hasta con el propio enemigo al lado. Triste. Triste. Ok, y ahora muchos pensarán también de que, ay, están en los caminos del Señor, le cantan, salen. Bueno, ahorita con toda esta situación no es fácil pues viajar y todo eso, cambiar muchas cosas, pero nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar desde casa y evangelizar por medio de las redes sociales, entonces ya de pronto eso no cambió mucho en ese aspecto. Pero a lo que voy es a que creen de que lo que ven en la pantalla es lo que es. Es que es el todo. Es que la gente, y las personas ven de la pantalla, ajá, hacia afuera. Y no tienen problemas y están con Dios todo el tiempo, entonces no, ¿qué les va a pasar a ellos? Nada. Y lo diferente es que tenemos problemas igual que todo el mundo, pero lo diferente es que vamos de la mano del Señor. No, y okay, así es donde podemos nosotros... Nos ven como extraterrestres diciendo como que, ay, ustedes que están más cerquitas del Señor. Yo cuando he escuchado eso, yo digo, ay, hermanito, si supiera que estamos muy lejos tanto como sí, ustedes. Sí, estamos igual. Lejos. Lo que pasa es que el Señor es tan misericordioso que a través de los talentos y nosotros, ok, Señor, aquí está lo que tú mismo nos diste, a lo que, cierto, o sea, vamos a dar más de aquello que tú nos diste, o sea, vamos... a valorar y a multiplicar los talentos. Así es. Básicamente eso. Pero desde la vocación de cada quien y desde la situación de cada quien, de cada pareja, de cada matrimonio, pues hay que reconocer a que el Señor siempre debe ocupar el primer lugar. Siempre. Siempre debe ser el centro y debemos mirar así, hacia Él, para poder salir adelante. Entonces yo creo que sería bonito como compartirles eso, de que nosotros... somos igual a ustedes, nos pasa lo mismo, pero que tenemos claro que si no es por el Señor en el centro, esto no va para ningún lado. Sí. Que Él es el que nos enseña a sortear las situaciones y a ver literalmente su misericordia en cada momento. Tenemos dificultades de todo tipo. Y diferencias. Y total. Diferencias. Somos totalmente diferentes. Julie, siempre lo digo en todos lados. Julie es totalmente diferente a mí, somos totalmente distintos, opuestos. Gustos, Julie, sí, gustos. Julie le gusta el negro, a mí me gusta más el blanco. Julie come otro tipo de comida, yo también como otro tipo de comida. Música, un tipo de música, uh-huh, diferente. A mí me gusta más el country, ella le gustaba mucho anteriormente, le gustaba la ranchera y todas esas cuestiones. Entonces, la verdad es que somos totalmente distintos y es una bendición, porque también inclusive me voy al tema de que muchas personas piensan de que, ay, no, pero es que cuando él cambie, cuando él sea novio mío y se case, él va a cambiar. Él va a cambiar. No. Eso nunca va a pasar. No va a pasar nunca. Nunca va a pasar.
Entonces no se amarren, no piensen de que, ay, no, es que si él es borrachón o él es alcohólico o él es uno o lo otro, fuma y va a dejarlo en el matrimonio, pues están viviendo como engañados con eso. Sí, totalmente. Y yo creo que toda situación, cada momento que pasamos, podemos experimentar tanto, tanto, tanto la misericordia y el amor del Señor, porque en definitiva tratamos de entregarle la vida a diario. O sea, esto también es un proceso. Sí, o sea, sí. Si tú no tienes momentos de oración, si tú no tienes momentos también de todo. O sea, tenemos que reconocer en cada situación el Señor cómo ha sido de misericordioso y de bondadoso con nosotros. Entonces, cuando le reconocemos así, es la única forma de salir adelante en una relación. Sí, solamente Dios es el único que tiene el poder para poder nosotros seguir adelante. Hay gente que nos ha preguntado, oye, pero ¿cuál es la clave que ustedes tienen para seguir adelante? Y yo pienso que la clave es esa. La clave es Dios, principio y fin de la relación de nosotros. Es mirar a Dios, es reconocerlo en cada situación difícil, enfermedad, ¿sí?, tristeza, soledad, depresión. Yo creo que hemos pasado por todas las etapas, pero en definitiva siempre nos damos cuenta de que el Señor, aún en medio de la prueba, de la dificultad, exacto, siempre está ahí. O sea, Él permanece fiel y no es molestando, no es cuento, sino que en realidad es así. En realidad es así. Yo creo que si todos los matrimonios que están participando de este taller se dan cuenta de que el día en que dieron el sí en el altar eran ellos y Dios, el compromiso es ellos, sí, y Dios, porque el resto son testigos. Son testigos, pero solamente es entre ellos dos, entre más nadie. O sea, ¿no?, los que se casan son ustedes dos, más nadie. Así es. El resto, pues, estamos allí mirando, qué hermoso, y bueno, y el sacerdote, pues, también es testigo. Uh-huh. Y digamos que ya muchas cosas son protocolarias, pero el matrimonio, el sacramento, quienes se casan, quienes toman la decisión y quienes están a los ojos del Señor, son ustedes dos. Así es. Y es que cuando también resulta que en la familia, en el matrimonio, tenemos problemas, culpamos a los demás. Ah, es que estuvo en no sé quién sitio y él se dio cuenta. No, es que nadie te llevó forzado a la iglesia. Exacto. Te casaste porque quisiste casarte y nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza y diciendo, mira, tú tenías que casarte. No, tú fuiste la que diste el sí. Exactamente. Entonces yo creo que vamos a darles de consejo, como primero, es buscar esos espacios de oración, de encuentro, para poder reconocer, porque ¿cómo llegamos al Señor? Así, esos espacios. Dos le añadiría yo. Añadiría. Hasta en eso. Bueno, ok. Le añadiría yo paciencia. La paciencia. Uy, pero y todo eso la sí alcanza. Toca, y eso toca trabajarlo, porque muchas personas creen que, ay, Dios mío, dame paciencia. No. Y bajó la paciencia una vez. No. Se van a presentar situaciones para que ejercites la paciencia. Entonces, en el matrimonio hay muchas situaciones que pueden pasar en las que hay que fortalecer la paciencia. Entonces debemos ser lentos a la ira. Así es. Para que no explotemos y se presenten situaciones aún más difíciles. Yo siempre he estado en contra de eso y que yo voy a buscar mi alma gemela. Usted se puede imaginar tener una misma persona igual a mí, a verla a Julie, a verme a mí. No me gustaría encontrar a otra persona igual. Tiene sus diferencias, somos diferentes, pero tratamos de empalmar las cosas y decir, bueno, yo no te voy a cambiar a ti, tú no me vas a cambiar a mí, pero entonces lo que vamos a hacer es un equipo. Tanto como noviazgo, como matrimonio, es un equipo. Exactamente. Entonces la oración, ser lentos a la ira, aprender a ser pacientes, ¿verdad? También como la oración de Santa Teresa de Ávila, que es nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Yo creo que ahí está todo, con lo último, resumido. Con lo último que diga, solo Dios basta. Ahí está. Ya, con eso tiene todo. Ahí se le está dando el valor, se le está dando el sí, el puesto. Sí. Total, es que tiene que ser el primero y después vernos nosotros. Reconocer a Dios siempre va a ser primero. Y qué bonito que ese testimonio sea el que vean los hijos, porque es que desde allí es donde comenzamos a llevarlos por ese mismo caminito, ¿verdad? Uh-huh. Independientemente de la vocación que luego elijan, porque está la vida religiosa, la vida consagrada, el sacerdocio, la soltería, bueno, muchas cosas, pero que siempre sea bajo el criterio del amor,
y que siempre se reconozca a un Dios misericordioso que está en nuestras vidas, que nos puede ayudar a salir adelante, que es el mejor maestro y que siempre le vamos a necesitar. O sea, es que hay un huequito, como dicen muchas veces, que hay un huequito en nuestro corazón, en nuestra vida, que solamente llena a Dios, porque es del tamaño, de la forma y todo de Dios. Entonces, estamos hechos nada más solamente, ese espacio está reservado solamente para Él. Nadie absolutamente, puede que tengamos esposo, esposa, tengamos novio, tengamos novia, ahí siempre va a dar el espacio de Dios, que es el único que va a llenar todo lo que hay en nuestra vida, que es esa pieza fundamental que hace falta. Además que si, por ejemplo, si uno de los dos está más cercano al Señor, crean, o sea, totalmente, de que esas oraciones van a ser escuchadas con amor. Porque si uno de los dos está más aferrado al Señor, siempre va a pedir por su esposo o por su esposa, depende la situación. Y eso es tan importante, pero qué lindo que sean los dos pidiendo. Así es. ¿Cierto? Los dos unidos y agradeciendo, porque no solamente es pedir, sino también agradecer. Yo siempre digo, en los momentos que estamos con nuestra familia en redes, que siempre tratamos de llevar ese mensaje, la familia es primero. Nosotros, desde que nuestro hijo ahora tiene 3 años, pero desde que cumplió los 2 meses, comenzó a viajar con nosotros y a misionar, y es por eso, porque sabemos que la familia es primero, que eso lo hacemos por el Señor, que el Señor nos dio el don, los talentos, y que estamos tratando, ¿verdad?, de darle aún más al Señor por lo que Él nos regaló. Pero que nuestro primer ministerio siempre va a ser el matrimonio. El matrimonio. La familia, o sea, la familia es la que tenemos que siempre cuidar, resguardar y valorar cada día más. Que no se pierda eso, el valor de la familia. Y es lo que tristemente se pierde ahora. Ahora no se le da el valor a la familia. Absolutamente, el valor de la familia está ahora mismo devaluado. Exactamente, y tristemente. Yo creo que con toda esta situación que se está viviendo, ¿verdad? De pandemia, la cuarentena, muchos se están conociendo ahora. Apenas se están conociendo. Y muchas relaciones, muchos matrimonios se están volviendo como que a verse. Wow, y como que ya tenían también, ¿verdad? Y la pareja también eso, ya tenían su agenda diaria y se veían nomás en la noche y ya no se acordaban ni cuando se daban de pronto esas carticas o esas citas o toda esta situación de noviazgo, ¿verdad? Y ahora es que están otra vez volviendo y les cuesta. ¿Este es mi hijo? ¿Quién es este niño? ¿Quién es? ¿Este es mi hijo? ¿Y esta señora y quién es? Este es mi esposa. ¿Este es mi esposo? ¿Y este señor quién es? Este es mi esposo. Bueno, entonces verdaderamente es triste. O sea, de pronto uno aquí se ríe, pero es que es triste. Entonces, bueno, familia. Ya los incluimos en nuestra familia. Familia, importante ser agradecidos. Ser agradecidos para poder reconocer a un Dios vivo cada día. Dicen que cuando tú le enseñas a tu hijo a orar, al niño, por ejemplo, nosotros lo hacemos con nuestro niño, tiene 3 años. Todas las noches. Todas las noches desde pequeñito. Sí. Todas las noches. Si Josh está en el estudio trabajando o algo, yo le digo, amor, la oración. Ya, para lo que fue y baja porque oramos con el niño. Ya el niño a sus 3 añitos está en nombre del Padre y Dios, Espíritu Santo, amén. Y como es zurdo, lo hace con la cerda. Exacto, amén. Entonces, y nosotros, Padre nuestro, y el que está en cielo, santificado sea tu nombre, y así, o sea, en esa. Y hace el Padre nuestro, hace el Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida, el gloria al Padre, y otra vez. Inclusive en uno de nuestros videos también sale la coronilla también la hace. Sí, la coronilla también la hace. Y bueno, y todo eso es testimonio, eso es lo que él ve. Entonces, si nosotros como pareja, como matrimonio, le mostramos eso a nuestros hijos, obviamente eso es lo que vamos a tener más adelante. Claro. Aparte de lo que decidan, o sea, su vocación es otra, pero que tengan un buen ejemplo en casa. Y qué bonito que ellos vean que Jesús siempre ha sido su pilar, su centro, su número uno. Uh-huh. Claro. Porque en definitiva eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, así como resumiéndoles un poquito, qué bonito sería eso de que uno, ser agradecidos para reconocer siempre al Señor en nuestras vidas, para valorar la familia, o sea, para darle el lugar que se merece a la familia. Ser pacientes. Ser pacientes, como le decía, la paciencia todo lo alcanza. Y eso es una práctica continua. Eso es ceder también, porque muchas veces
peleamos y es que no, es que yo tengo la razón y porque yo tengo la razón, entonces él es el que tiene que ceder, ¿no? Yo puedo tener la razón, pero si me toca ceder, toca. No, y sí, a veces, y a veces cuesta. Porque siempre es que el problema va a costar cuando una persona es que prepotente o es orgullosa de que cuesta, cuesta. A mí siempre me ha costado muchísimo a veces. Lo digo personalmente que me ha costado mucho a veces reconocer muchas cosas. Yo sé que a veces ya tiene la razón, pero yo... No. Y nos ha pasado muchas veces así. Pienso que la mayoría de las veces, porque como cualquier pareja tiene sus diferencias y sus discusiones santas, por así decirlo, no es discusión de godearse a golpes ni nada, porque no está bien eso. Uh-huh. Siempre que tenemos la discusión, la que ella siempre se acerca es ella. Y ella siempre la que viene y me dice, mira, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer. Y yo creería que las personas dirían, no, ella es la más... No, hay gente que dice de pronto eso. Yo pensaba que era al revés, que yo era el que buscaba. No, normalmente siempre es ella, es la que, y lo digo así públicamente, de que es ella siempre ella la que se acerca, que, de que habla, busca la manera. Algo, pienso que en medio, algo bonito en medio de la discusión que pasa, y es que, por lo menos particularmente a mí me gusta mucho cocinar, aunque estemos peleados, discutidos, yo hago su comida, aquí está tu comida. Ah, bueno, porque eso también es algo yo creo que aprendimos a hacer, porque ya después de 10 años de matrimonio... Pero no falta su comida. Yo creo que algo que aprendemos, o aprendimos pues, es que aunque discutimos por X motivo, o aunque discutamos por X motivo en un día normal aquí en la casa, tratamos de seguir la rutina porque sabemos que tenemos un compromiso. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos al 100% para el Señor y tenemos compromisos y tenemos contenido para redes y todo es para ayudar a los demás a acercarse a Jesús. Entonces, si sabemos que tenemos ese compromiso y peleamos, no vamos a frenar la agenda. Uh-huh. Seguimos trabajando. Y ya habrá un momento en el que, ok, ya estamos más calmados, hablemos. Pero no paramos, porque entonces si comenzamos a frenar y a frenar, ¿para dónde vamos? Cuando querramos, pues no hay nada. No hay nada. O sea, sabemos que tenemos un compromiso y es con Dios. Y porque le reconocemos que estos dones y esos talentos nos los dio Él. Y bueno, ahí están las decisiones que uno toma por amor a Él, porque sabemos que todo esto es de Él. Y que estamos enteramente agradecidos. Entonces, qué bonito que ustedes que se dieron este espacio, este momento para aprender, para reflexionar, aprendan a ser agradecidos, a reconocer al Señor en cada situación, a tener esa paciencia, a pedírsela, a fortalecerla en medio de la prueba, porque la paciencia no es fácil. En medio de la prueba. Yo una vez dije, porque me dio mucha risa, una vez iba caminando por una calle cerca de la iglesia y una señora estaba como de afán cerrando una puerta. Pero estaba esperando a alguien que estaba en la casa. Entonces cuando uno tiene que salir rápido, pero hay alguien en la casa y uno como que apúrate, mira que no sé qué, ta, ta, ta. Y la señora alegaba. Y yo, bueno, yo iba caminando. Cuando yo escucho que la señora, Dios mío, dame paciencia. Y yo, uy, yo ya no pido paciencia. Porque yo sé que me vienen pruebas para fortalecer. La paciencia. Exacto. Entonces yo digo, no le voy a pedir paciencia. Bueno, pasó lo que pasó. Tranquilízate, Yuli, pero yo no voy a pedir paciencia. No. Yuli de no poca paciencia. No. O sea, entonces yo no la pido porque sé que van más pruebas. O sea, es más duro. Entonces prefiero como que calmarme y buscar la forma. Pero bueno. Entonces, básicamente eso. Ejercitar la paciencia y buscar esos momentos de oración. Sí, importante. Buscar esos momentos de calma. Buscar disfrutar cada detalle, cada momento en familia, pero... Comer obviamente, juntos. Claro, exacto. Eso es algo que se ha perdido mucho. Claro. Y si, por ejemplo, nosotros estamos bien en pareja, pues vamos a reflejar eso con quien estemos, con nuestros hijos o con quien estemos, ¿verdad? Nuestro núcleo. Qué bonito que rescatáramos, porque no sabemos quiénes nos están viendo, cuánto tiempo tienen, su historia, cada historia es diferente y es valiosa. Yo creo que este taller ayudó y ayuda y seguirá ayudando a muchos. Así es. Y entonces pensaría, para concluir, la clave, Yuli, la clave, ¿cuál es? Jesús. Uh-huh. En medio del noviazgo y en medio del matrimonio. No le pongamos, como dicen por ahí, le pongamos el pelito al huevo.
Solamente no eso. Le busquemos más detalle. Sí, no le cuando busquemos. Sabemos que Él es el que es, él exacto, es la verdad, no le busques por la otro vida. Lado. Es Jesús el que único que te puede dar la solución en los problemas en tu familia y en tu noviazgo. Como le decíamos al principio, no somos unos santos, tenemos nuestros problemas, nuestras diferencias, pero podemos cambiar todo eso, ese ritmo o esa ruta que lleva nuestros problemas por los caminos de Dios. Usted te puede imaginar si no hay Dios, si Dios no está en nuestras vidas, pues va a ser totalmente distinto. Y bueno, y además de esto, como para ya también cerrar, es de que cuando ya tú conoces al Señor, le aprendes a amar más, pues nadie ama lo que no conoce. Uh-huh. Eso es literal. Entonces, por medio de la oración le encuentras, y claramente están los sacramentos, están, bueno, ya nuestra riqueza, o sea, la riqueza de la iglesia, y le encuentras allí en la Eucaristía, así, esperándote. Así es. Totalmente. También en la confesión, o sea, nos quedamos un siglo aquí hablando de muchas cosas. Uf. Pero qué bonito que valoremos cada detalle, que reconozcamos al Señor, que le pidamos paciencia para sobrellevar todas las situaciones que se presentan en el matrimonio, pero siempre reconocer que Él es el centro de nuestro hogar, que Él es quien nos dio esta vocación. E importante también otra cosa, Julie, el amor de la Santísima Virgen María. Sí, total. Importante. Y yo creería que también, bueno, para despedirnos de esta forma, porque la Virgencita es ese camino seguro hacia Jesús. Entonces, qué bonito tomarnos de la mano de María, decir: aquí está nuestro corazón para que se lo entregues a tu Hijo y que nos ayude a caminar en fe y confiar. Y siempre decir: Jesús, en ti confío. Aprendamos a conocerle. Así es. Aprendamos a conocerle, pero es que hay que abrir el corazón. Entonces, nuestro mensaje para despedirnos es: ábrele el corazón al Señor, que Él está siempre así, con los brazos abiertos. Él siempre está esperándote y Él siempre está en medio del dolor, de la dificultad, de cualquier situación de tu vida en estos momentos, de sus vidas como matrimonio. Y no hace más o no hace falta decir más. Así es. Y encomendarle también a la intercesora, también a la Santísima Virgen María, como estábamos hablando ahora, entregarle también todos nuestros problemas para que se lo lleve a Jesús, así, claro, en pos de sus manos. Sí, aquí está lo que tenemos, aquí está nuestro miedo, nuestras dolencias, nuestros proyectos, nuestros miedos, todo, absolutamente todo, para que ella se lo lleve y se lo presente. Pero ojo, que sea todo acorde a la voluntad del Señor, porque muchas veces creemos que lo que pedimos, eso es lo mejor para nosotros. Uh-huh. Así es. Y ese es un gran error. Entonces, si nos entregamos a Dios, es entregarle todo y dejar todo en sus manos. No ir a dejarle el problema y después vuelvo, lo recojo y vuelvo y me lo llevo. No. Entonces, bueno, familia, yo creo que ahí tienen muchos daticos, saber de que no somos perfectos, de que tenemos las mismas dificultades que todos, que nuestro trabajo sí es, pues, a tiempo completo para el Señor, la evangelización, pero que somos igual a todos. Cada uno desde sus historias, desde sus realidades, deben buscar al Señor juntos. Así es. Solamente a Él hay que buscarlo, seguirle, amar con el amor que solamente Dios creer da. Creer y creerle. Sí, porque son dos cosas distintas, son totalmente distintas. Y como decías tú, nos pasamos 2 horas y 3 y 4 horas hablando sobre el amor de Dios aquí. Total. Entonces, hay que pedirle eso, pedirle que nos llene nuestras vidas, que nos cubra, porque también que nos tome a nosotros y mostremos a Dios, nos mostremos a Él, mostremos su rostro dentro de nuestra familia. Así es, así es. Yo creo entonces que vámonos con una canción para la Santísima Virgen María y dejarlos que ustedes me dicten, reflexionen y bueno, y tomen decisión, acción en este momento en sus vidas, en el punto en que están en sus relaciones. Se me cuida mucho, siempre para adelante, siempre con Dios. Enséñame, mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos. Dulce madre, junto a ti yo quiero estar. Tú, tus, tus, todo tuyo vengo a entregarte mi corazón. Tómalo y llévalo.
Sé que al final tu corazón inmaculado triunfará.